Buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Hola, hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Gilberto? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Aquí bien, aquí bien. Gracias a Dios, bien. ¿Usted cómo está? Yo, bueno, bien, gracias a Dios. Con un poquito de calor nada más. Está un poquito Ah, caliente. sí, Está cuando llueve se que pone así, quiere va. llover. Por lo menos aquí de este lado está que quiere llover, pero no ha llovido. Solo se ha puesto algo opaco, pero no cae. Entonces eso quizás también hace que esté un poco caliente el ambiente. Pero ya con ustedes Ajá. nos vamos Y a pone triste desestresar. los días cuando está así. Sí, fíjese que a mí, no sé por qué, siempre me ha gustado el clima así. A mí me gustan los días grises. Lo único, el calor es el que le huyo siempre, pero a mí me gustan así. Ajá, cierto. Pero ya ahorita Cierto, nos vamos cierto. a poner a levantar un poco el feeling aquí con ustedes. Vamos a ver cuántos hay ya por acá. 11. Bueno, vamos a ver si vamos comenzando. Primero, el tema para hoy es buscar H, ¿verdad? Ya vimos ayer buscar V, hoy vamos con buscar H. Nuestro objetivo para este día es esto, aplicando la función buscar H. Ya vimos un poco lo que estamos trabajando, nos quedamos ayer pendiente con la buscar V, que ya hoy terminamos también los ejercicios que estaban pendientes. Si ustedes recuerdan todo lo que hemos estado haciendo, las cosas que también hemos tomado y dijimos que hay que tomar siempre en cuenta para estas dos funciones, por lo menos estas dos funciones primeras que hemos visto, y esta tercera no va a ser la excepción. Entonces, vamos a terminar de ver el ejercicio de esta. Quisiera saber si por casualidad hay alguien que estuvo ahí trabajando esto y traveseando a ver si logró salirle, si le daba algún problema. O se quedaron como lo tenían, como lo elaboraron el día de ayer. Sí, lo dejaron igual, me imagino, ¿verdad? Vaya, vamos a ver. Les decía ayer que como así como yo lo había planteado acá y que lo había hecho, me estuvo dando problemas. A ustedes en la mayoría, bueno, hasta donde yo supe, ustedes lo habían hecho igual, casi todos. Aplicar un ¿cómo se llama? Una validación de datos por medio de una lista y entonces ahí no les daba ningún problema. Pero el problema es cuando aplicábamos acá directamente el nombre, ¿verdad? Entonces voy a comenzar otra vez de cero. Aquí era buscar V. Ups. Igual buscar V. El valor buscado, lo que esté acá, la matriz de búsqueda va a estar acá y el indicador de columna sería 2, ¿verdad? Ok. Ah, y que sea un valor exacto también. Entonces cerramos ahí la función. Aquí nos da eso porque no tenemos nada. Vamos a empezar nuevamente con Brenda. No tenemos problema y me da el número telefónico. Pero si no me equivoco, Diana era una, la que me daba problema, ¿sí? Y el otro es Ignacio, ok. Esos dos. Va, simple, ¿por qué tenemos el problema? En el caso de Ignacio, no tenemos mayor problema, no nos va a costar porque si ustedes se fijan ahí, hay un espacio. Y si volvemos nuevamente a recordar lo que ya hemos hablado en repetidas ocasiones, un espacio me puede a mí hacer la diferencia. Un espacio, un punto y coma, una doble comilla, cosas tan sencillas, eso me hacen ¿cómo se llama? El problema. Entonces acá, si nos vamos a la barra de fórmula, eliminamos el espacio, hoy sí me permite tener el número que es. En el caso de Diana, vamos a poner acá Diana. Pero Diana me está dando error, pero no se ve ahí que tengamos un espacio. Sí, pero en el momento en que nosotros nos vamos a la barra de fórmula, le damos clic ahí. Vean, acá no hay. Acá vamos a ver si al principio no hay también. Ah, no, no era ahí, ¿verdad? Sino que aquí es. Ahí está. Ahí tenemos el espacio. Es un espacio que está después.
En el caso de este, cuando está después, nos cuesta un poquito más porque como no se ve, o sea, visualmente no alcanzamos a darnos cuenta de eso. Tenemos que irnos directamente a la celda a editar y ahí empezar a ver que tenemos ese problema. Una vez resolvemos eso, entonces ahí lo solventamos. Estas cositas así que parecen insignificantes, nosotros nos van a dar problemas si no lo tomamos en cuenta a la hora de trabajar. Entonces, por eso mismo lo hacemos acá en micro, ¿verdad? Con datos pequeños para que podamos entender y darnos cuenta y fijarnos dónde puede estar ese error. Cuando ustedes tienen ya una cantidad más grande de datos, de información, entonces ahí se dificulta un poquito más. Que sí les va a dar, o sea, nosotros acá la mayoría nos estaban dando, o me estaban dando aquí, pues a mí el número telefónico sin problema. Pero habían dos que no me daban, no me estaban dando el dato exacto, pero en una cantidad bastante grande, entonces es un poco ahí con problemático estar revisando dónde está. Okay, entonces eso era el problema que estaba generando esos dos datos que no nos estaba dando. Okay, entonces eso, por favor, tómenlo en cuenta para que no lo vayan a olvidar más adelante. Vamos al siguiente. Okay, fíjense bien. Como ya ustedes ya estuvieron trabajando en eso y me imagino que no tenemos ningún problema para aplicarlo. Entonces, yo necesito hacer esto o necesito que me hagan esto. Yo necesito acá el código de empleado. ¿Cuál? Esto que está acá. Todos estos que están ahí. Entonces, ustedes necesito que me apliquen ahí acá mediante una validación de datos por lista, me apliquen el código de empleado que va a ser nuestro referente para ir a buscar la información. Luego, el nombre debe de aparecer según el código. Ese es uno. O sea, aquí están todos esos nombres que tienen que aparecer según el código. Dos, departamento también me debe de aparecer según el nombre, ¿verdad? Aquí vamos a tomar siempre como referencia el nombre porque hay diferentes, hay, ¿cómo se llama? Departamentos que se repiten. Entonces, por eso vamos a tomar en cuenta el nombre acá, para ver el departamento, que al final en nuestro indicador general va a ser el código, porque es único y ese no se repite. Por último, quiere decir que acá, por ejemplo, en este, para que estemos claros, aquí digamos que es 2970, uy, 2970, 2971, ese es el código. El nombre acá debería de aparecer Oscar Armando, ¿verdad? Departamento sería acá. Finanzas. El día. Aquí es donde quiero que vean. En el día, yo lo que necesito es no que me aparezca la fecha. Porque si fuera la fecha, tendría que aparecerme jueves 29 de diciembre de 2016. Yo lo que quiero que me aparezca acá es el día del ingreso. Es decir, en este caso, para Oscar, el día de ingreso fue jueves. Así. Si tomáramos como ejemplo a quién, al código 2771, aquí 2771, que corresponde a Roberto Antonio. Roberto Antonio. ¿De qué departamento es? También de finanzas. Pero el día de ingreso de Roberto fue sábado. Entonces aquí me debe de aparecer sábado. No la fecha, sino que el día. Sí se entiende eso. Ahora, pregunto. Primero, decirles, hay dos formas, podría ser dos formas que tienen para poder hacerlo. Una con función y otra sin función. Una de dos. Si la hacen con función, primero necesito preguntarles, ¿ustedes conocen la función o quién conoce la función esta? Texto. Yo no, No, profe. no, ok, no es la misma esta, porque hay unos que se me confunden y ponen esta, son diferentes, esas dos funciones son diferentes, que de hecho es texto, ya la vimos, ¿verdad? Sí, es texto, creo que ya la vimos, junto con la de es número, entonces no es lo mismo, es diferente a texto. Entonces, va, les explico más o menos esta función para ver si ustedes la pueden aplicar, eso si lo hacen con función. La función, ¿qué es lo que hace? La función lo que hace es esto, miren, igual texto. Y aquí tenemos dos argumentos nada más, uno que es valor y otro que es formato.
El valor es a lo que hace usted referencia que usted quiere aplicar, en donde ahí le va a decir, mire, de este texto que estoy haciendo referencia, que está en esta celda, yo lo que quiero extraer es el formato, por decirle algo. Si yo tengo la hora en una celda y yo quiero extraer el formato de hora, entonces yo le aplico ahí que quiero nada más la hora. Eso es en el caso de la función. La otra manera es haciéndolo de forma más sencilla, que sería un formato de celda. Con un formato de celda personalizado, ustedes pueden también obtener eso. Esa es una de las dos formas como pueden hacerlo. Voy a hacer un breve ejemplo de texto para ver si lo logran ustedes hacer. Digamos, yo tengo 10. Ese es formato de hora, ¿verdad? Entonces yo le digo que esto va a ser igual. Texto, le digo que este es el valor y luego vengo con el formato y le voy a decir que yo quiero acá esto. Cierro la función y entonces lo que hace es extraer el formato. Siempre, siempre voy a utilizar el doble comía. La doble comía lo voy a poner ahí, dentro de esa doble comía, el formato. En este caso es la H, ¿por qué? Porque es hora. Si este formato, por ejemplo, acá fuera, digamos, así, le voy a poner que 10 y 30, entonces aquí estamos con formato ya con minutos. Entonces, en vez de decirle H, le voy a poner acá MM de minutos y ahí me aplicaría, bueno, ahí no me está aplicando, lo voy a poner así, permítanme, M. Se trabó el teclado. Ok, si le tengo un formato ahí, me pone 1. ¿Por qué? Porque aquí solo le he puesto 10, 2 puntos, le voy a poner 30 acá. Entonces, acá la M, si ustedes se fijan, solo una M me hace eso. Le pongo 2M, me hace eso. Si le pongo 3M, me va a hacer eso. Porque es un formato de texto. Que este caso lo está viendo como formato de fecha, por lo que tengo acá. Entonces, algo similar van a aplicar ustedes. Cuando hacen un formato personalizado, recuerden que para el día es D, para el mes es la M y para el año es la Y. En base a eso ya ustedes pueden obtener y sacar el formato que quieren del texto específico. ¿Sí se entiende más o menos? ¿Más que más o menos que más? Menos que más. Okay, vamos a hacerlo pues. Háganlo ustedes de la forma más sencilla, pues de la que ustedes ya me imagino que conocen y dominan, que es el formato de texto. Háganlo de formato de texto y después hacemos con función. Traten de ustedes con un formato personalizado. Ese es más fácil.
Profe, no le entendí lo último que dijo. Ahí donde dice día, lo hacemos como podemos. Sí, lo que yo necesito es Así. que, o sea, la idea es de que ahí me aparezca el día, o sea, solo el día, no la fecha, sino que el día. Por eso decía usted, bah, me voy a ir a otra pregunta. ¿Ustedes han aplicado un formato personalizado? ¿Han trabajado con formatos personalizados? Sí, va, entonces solo personalicen un formato para que nada más aparezca el día. Bye. Sí. Yo honestamente no le entiendo el ejercicio. Vale, vamos a ver. Los demás sí, ¿verdad? Para estos campos sí no tiene problema, ¿verdad? Porque ese es con un buscar V normal. Estas dos. O sea, aquí, según el código que usted aplique acá, le tiene que aparecer el nombre. Y tiene que aparecer también el departamento. Hasta ahí creería que estamos bien, porque es lo que hemos estado haciendo. Ahora, Ajá, eso sí. en el caso del día, si aplicáramos la función tal como hemos estado trabajando, ¿qué debería de aparecer? Como hemos estado trabajando, sería la fecha completa, o sea, cualquiera de estas, ¿verdad? Según sea lo que corresponde al código. Ahora, lo que yo quiero que en esa celda no me aparezca la fecha, sino que me aparezca el día. Por eso le ponía acá el ejemplo del 2771, que sería el código, sería Roberto Antonio. Es del Departamento de Finanzas y entró el 20, sábado 26 de marzo. ¿De qué año? De 2016. Pero yo lo que quiero es que aparezca nada más el día. El día, solito el día nada más, no la fecha, sino que el día. Entonces, lo que les decía, traten de ubicarlo con un formato personalizado y luego hacemos el de la función para explicarles cómo Okay. queda eso. Gracias. Con gusto. Ustedes traten, traten hasta donde puedan. Si no, ustedes me dicen y de todos modos lo vamos a hacer. Pero ustedes traten de hacerlo. Hasta donde recuerden, hasta donde ustedes conocen. ¿Cómo vamos? El último les queda nada más, el del día. Vale, voy a empezar con esto mientras ustedes van, siguen ahí. Le pusieron, ¿cómo se llama? Validación de datos al código. ¿Sí? Vale. Sí, profe. Ok, va, entonces lo vamos a poner acá. Ah, vamos a ver, datos. Aquí nos vamos a ir a validación, le decimos que es la lista y le vamos a decir que son todos estos que están acá. Ok, ya tenemos ahí todos los códigos. Pregunta. ¿Qué manda? Yo quise hacer eso precisamente que usted ha hecho exactamente ahí. Puse el igual y quise seleccionar afuera del cuadro de diálogo de la validación de datos ¿Sí? y no me dejó. Ok. Pregunto, ¿usted se ubicó en el rectángulo que aparece, en este, acá?
¿Sí? Vaya, puedo ver. Déjame verificar. No sé si tienen que estar estos dos chequecitos activados para poder hacer esa selección que usted hizo. No, no No. necesariamente, pero debería de estar. Por defecto, ahí aparece. Ok, Bueno, porque de yo hecho, la hice pero manual, ahorita la voy a mostrar. vale, vamos a ver. La hice pero manual. No sé si, bueno, Sí, creo ahorita que está está cargando viendo. todavía. Sí, no, ahorita ya está, ahí está. Ok, No, no, so, yo la hice manual acá ahorita. Esto que está acá son los mismos o códigos, pero sea, usted los lo entré tuvo que ir manual. metiendo y usted va ingresando cada uno. Así es. Ok, vaya, vámonos entonces Sí. a dónde está la validación. Dele la opción de borrar allá, donde dice borrar todo, ahí abajo. Ahí, ajá, vaya. Ok, vamos ahora a origen, váyase a origen, ahí abajo. Ah, ok, Ahí, no, porque en no, la no, anterior no me no, aparecía. no, pero no me le Ok. ponga el link. Bueno, ya lo puso ahí, con solo que se posicione ahí es suficiente, sin Ah, ponerle el igual, vaya. Dele a aceptar. pero algo que notaba era que sí estaban los dos chequecitos como activados para poder Pero hacer eso. lo que pasa es que eso por defecto están activados y usted Ajá. no los tenía. Sí. No, lo que pasa es que intenté hacerlo así porque yo el día de esos lo vi hacerlo. Entonces Ajá. me dio la curiosidad de cómo poder ingresarlo sin necesidad de tener que yo digitar uno por Ah, uno. ya. Pero simplemente no me dio. Pero ahora Ay, pues no ya lo está ahí, vio. así que súper Okay. bien. Hay uno nada más que es el que debería de estar activado y es el de abajo donde dice celda con lista desplegable. El Ok, otro ya lo vi. es el de abajo. El otro lo puede hacer o no. ¿Qué es lo que hace el omitir blanco? El omitir blanco lo que hace es que si hay en alguna celda que no aparezca, entonces no la va a tomar en cuenta. Si no, si la toma en cuenta. Correcto. Ok. Pero ahí sí Gracias. ya le apareció, ¿no? Sí, Ahí estamos. gracias. Vaya, con gusto. Vamos a ver. Hagámoslo entonces. ¿A dónde me quedé? Permítanme. Ok, estaba en esto. Le decimos que la validación de datos. Ah, sí, ya estaba, ¿verdad? Ya lo aplicamos acá. Ok. Vamos, entonces empezamos acá. Igual buscar V. Voy a decir el valor buscado que va a ser este. Le voy a aplicar de una sola vez la referencia absoluta. Apliquémosla de una sola vez. Uy, uy. Igual buscar V. Referencia a esta celda. Referencia absoluta, coma. A matriz de la tabla. Tendremos que empezar desde acá. En el caso del nombre, podemos seleccionar solo este, ¿verdad? Porque es el nombre nada más el que necesito. Y le decimos aquí que el indicador de columna va a ser la 2. Y por último, rango que sea exacto. Ok, cerramos esto ahí. Y ahí tenemos. Vaya. Nosotros como le pusimos referencia absoluta, entonces vamos a ver qué hacemos. Lo voy a dejar hasta acá. Este solo lo voy a tener que expandir hasta acá porque es el departamento y le pongo que es la columna 3. Ahora, uy, se me movió acá. It was Y la good. columna 3 acá. Ahí estamos. It Ay, que moví el que no era. Vamos aquí. Yeah. Vale. Y por último, este que es el del nombre. El de la fecha, perdón. Lo vamos a dejar ahorita así. Y ya le voy a decir ahorita cómo es que lo debemos de aplicar. La columna sería aquí la 4, ¿verdad? Ok. No sé si a ustedes alguno le apareció esto, un valor como este. Y no una fecha, no. A mí me Sí. apareció un 16, no entendí al final. 16. Sí, cuando le daba la D. Ay, no sé. Okay, vaya, ahorita vamos a ver. A mí Yo. un 6, profe. A saber qué hice, no entiendo. Uy. Ya yo menos, que no sé qué estuvieron haciendo A ustedes mí que me estuvieron. salió Ajá. la fecha, pero lo hice con. Permítame, ¿cómo se llama esto? Con formato de número. Perdón, formato de fecha. Lo hice. O sea, personalizado. Sí, ajá. Ok, vaya, hagámoslo así. Vaya. Primero, les explico esto. Si llegara a aparecerles en algún mo un momento este valor, así como lo tenemos acá,
Eso es porque está en un formato general. Entonces, lo que tiene que aparecer a ustedes, porque puede ser que en algún momento apliquen una función de fecha y les haga esto. Lo único que tiene que hacer es aplicar un formato de fecha en este caso. ¿Ve? Y ahí aparece la fecha. Y como allá lo que tendría que ser fecha larga según lo que tenemos ahí. Pero no es eso lo que quiero, sino que lo que quiero es el día, ¿verdad? Vaya, como lo hizo Ala, vamos a ver, creería que así como fue como lo hizo. Tendrían que ustedes, en primer lugar, estar sobre la celda, o sea, estar dentro de la celda que vamos a personalizar. Entramos al formato de celda, nos vamos a personalizar. En este caso, cualquiera que esté ahí, no lo necesito, sino que solo le voy a poner de, que es el día, y ahí tenemos ya. Eso es todo para el formato. ¿Cuántas de, profe? Es que yo Son le puse una y se No, es puede. que una es para un dígito del día. Dos serían dos dígitos del día. Tres, formato corto del día. Cuatro, la palabra completa del día. Tiene que ser 4D. Ajá, okay. Vale, pero ya andaba cerca. Y por eso le ha de haber aparecido a usted, quiero ver, alguno de estos tiene 16. Este, ¿verdad? El del 28-28, no sé si ese tomó como referencia, porque este sí tiene 16. Si le puso D, entonces le pone dos dígitos para el día. Y así cualquiera de los otros también le aparecería así. Entonces tiene que aplicar usted las 4D, así, D, ya para que le aparezca el día completo. Va, eso sí lo hacemos con un formato de personalizado. Ahora, ¿qué aparece cuando, qué hacemos cuando es una función? Y es la de texto también, ese anótenla por algún lugar porque esa función no está dentro de la currícula esta. Esto es, se hace lo siguiente, lo voy a poner acá por separado. Empezamos, esto va a ser igual, lo que ya habíamos hecho, buscar V, valor buscado que sería siempre el código. ¿A dónde lo va a ir a buscar? Va a ir a buscar acá. Tengo que abrir toda la matriz porque ahí está en el último columna, está lo de la fecha. Indicador de la columna que sería 4 y que sea un valor exacto. Cerramos la función ahí. Ok. Entonces, en este caso, es lo que les decía que me aparece eso. Entonces, lo ponemos acá, formato de fecha larga y está. Eso. Ok. Ahora vamos a aplicar esto. Lo vamos a anidar en la función que ya les había dicho anteriormente. Nuevamente, les explico. Si yo pongo acá igual texto, no es texto, recuérdense, sino que texto nada más. Le decimos que es el valor, que sería en este caso esa celda que está ahí, coma, porque solo tengo dos argumentos y los dos son obligatorios. ¿Cuál va a ser el formato? Yo quiero el formato este que va a ser el de día. Si yo pongo esto así, cierro la función y ahí están los dos dígitos que le decía. Entonces aquí también tendría que aplicarle 4D para que me aparezca eso. Ahora, ¿qué vamos a tener que hacer acá? Tendríamos que anidarla. Entonces, la función principal acá va a ser texto. El valor va a ser toda la fórmula que tenemos ahí, que ya habíamos aplicado anteriormente, donde está buscar. Y el formato va a ser acá, 1, 2, 3, 4. Cerramos doble comilla, cerramos la función y ahí tenemos. Son las dos formas de cómo usted lo puede aplicar. Formato personalizado y utilizando la función. Y esa función, o sea, no solamente es para eso, no, sino que puede aplicarla para el año, para el mes, hay lo que usted quiera. La hora. Aquí les dejo la fórmula, a ver por si no la alcanzaron a copiar. En este caso, como estamos en la función, aquí sí hay que poner doble comilla. Recuerden, aquí sí tenemos que poner doble comilla para poder aplicar ese formato. Allá cuando los hemos personalizado, no. Para el personalizado solo ponemos la D y ahí estamos. Ok, estamos, ¿verdad? Vamos al último. No, no sé si alguien se me quedó, me avisa. Recuerden que ya se los he dicho sin ningún problema. Ustedes díganme, lo que pasa es que solo tenemos 16 horas y aquí tenemos que ir viendo de cubrir los temas. Así es que, pero ustedes me dicen. Pregunta, Dígame. ¿pudiera poner la La fórmula fórmula. nuevamente, por favor? Claro. Esta, ¿verdad? Bueno, sí. El caso de el 4, bueno, en la parte de del buscar B, el 4 corresponde a La columna 4 la columna 4 de la y el matriz que 0. está seleccionada. El Sí, claro. 0 es la coincidencia exacta. Okay.
Recuerden que está 0 y 1. 1 es coincidencia aproximada, 0 es coincidencia, o falso, es coincidencia exacta, está verdadero y falso, que equivale a poner 1 verdadero, 0, 0 que es falso. Porque en mi caso, bueno, yo solo puse el buscar B. Voy a intentar poniendo la parte de texto, ¿no? Y aquí, pues, solamente voy a poner, así como hizo usted, las 4Ds. Tienen que ser minúsculas, ¿verdad? No No importa. importa, ok. A mí me sale referencia. Okay, vale, puedo ver. Sí. Ya va a quedar ahí. Vaya, ok. Démele por favor ahí el doble clic a la celda. Ok, ahí está, ¿ve? Porque no me está tomando la referencia completa. La matriz usted la está haciendo llegar nada más hasta el departamento. Ahí está. Y acá me sale Ah, porque el usted día. ahí fue donde lo estaba poniendo. Esa es la que Okay. tiene que hacer hasta ahí abajo. Okay. Okay. Ahora veamos, entremos. Como la copió, entonces, dele ahí. Entre, dele doble clic ahí, porfa. Ok, ahí como se movió. Ahí solo súbala. Ok. Y a las otras dos ya son, es las normales, la buscar V, normal. Solo que ese va a ser columna, ¿qué sería? Dos, ¿verdad? Dos y el departamento sería columna tres. Siempre los dos con un valor exacto, una coincidencia exacta. O sea, tendría que tener cero. Valor buscado, el código, el que está ahí arriba. Siempre sería No, matriz, no, Félix, ahí solo no. hasta No, no. nombre. Primero va el valor buscado, Félix. O sea, ahí arriba, el código que tiene en la parte Ya superior. entendí, sí, entendí. Hoy sí, la Y aquí matriz. va la referencia absoluta, ¿verdad? Si la copia, sí. No hay problema, lo puede hacer. Vale, ahora la Y matriz. acá. En el caso de ese, como solo llega hasta el nombre, usted sin ningún problema puede seleccionar solo esos dos. Exacto, solamente esos dos. Entonces ya después se Columna pasa el indicador 2. de columna, que sería 2, después 0, exacto. Y ahí tenemos. Eso sería todo. Ok. Vaya, Lo ahora. mismo con la otra Vaya, parte de copia. acá. Como le puso referencia absoluta, cópielo. Ok, bueno. Siempre vamos a editar, ¿verdad? Porque la matriz que hizo la selección, ahí tiene que, como no, esa no le puso la referencia absoluta, muévalo y expándala hasta el departamento. Y le pone 3. Aquí el Columna 3. 3. Ok, Y gracias. ahí sería Oscar Armando, finanzas y Thursday. Cámbielo, por ejemplo, al 26, 2874, el código. Ok, Teresa, recursos humanos. Sí, ahí está. Okay. Excelente. Profe, a mí no me Gracias. sale la última de día. Vaya, Gracias. veámosla. A usted, Félix. Vaya. Vamos a ver. Ahí está. Me sale esto, que el valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Ok, dele cancelar ahí, por favor. Ah, cancelar. Vaya, váyase, por favor, dentro de buscar V, ahí está bien, ta, ta, ta. Dentro de ahí donde está, dentro de la función de buscar V. Vamos a ver la primera, ahí estamos bien. La segunda, el segundo argumento, la matriz, posiciónese ahí dentro del argumento de la matriz. Donde está B3, E12, no, solo ahí, solo ahí pongo segundo. Matriz tabla, ok, después va 4, 1, 2, 3, 4, y por último va 0. Ok, D. 2837. Edith Ventura, si le parece marketing. Posiciones. Ese es el formato, ¿verdad? Vuélvale a dar clic. Enter, porfa, quiero ver qué es lo que le da. Este valor no coincide con las restricciones de validación. Ah, es que usted le ha hecho una validación de datos allí. Dele cancelar. ¿Por qué? No sé. Así, ahí está, ve.
Ahí le ha hecho una validación de datos. Ay, muchachita, ¿qué está No, yo haciendo? no sé ni cómo lo hice. Yo no fui. No. Ahí estaba, ahí apareció. A decir. Vaya. Gracias, Vaya. profe. Por eso era. Vaya, vámonos con el último, que es este, veo. Ahora vamos a ver cómo aplicar ¿cómo se llama? La coincidencia aproximada. Porque hemos visto cómo es la coincidencia exacta, que es siempre el valor de cero. ¿Cómo aplicar la coincidencia aproximada? Va, fíjense bien. Aquí tenemos. Hola, Joana, dígame. Mire, fíjese que yo tengo una duda, pero es por mi culpa. Vamos a ver. Pero aprovechando Ajá. las consultas de Félix para adelante, Ajá. ¿me podría explicar cuando habla del indicador justo donde decía 4 y después decía 0 y que usted decía 0 igual a falso y 1 Okay. igual a no me acuerdo qué? Vale. Este de acá, ¿verdad? Vale. La primera. Esto se refiere al valor buscado, ¿verdad? En este caso estamos haciendo referencia al código, porque es el que nos va a servir como bandera para indicarnos a dónde va a ir a buscar. Luego, Correcto, esto que está sí. acá es súper, súper importante ver desde dónde usted hace la selección de la matriz. Y ahí sería válido seleccionar toda la tabla de una vez. Puede hacerlo, puede Ok. hacerlo, no hay ningún problema. Siempre y cuando hay dos cosas que debe tomar en cuenta aquí, Joan. Una, la primer columna de la selección de esa matriz, en esa primer columna debe de estar el valor que usted va a Buscado. buscar. Sí, esa es una. Dos, la selección de la matriz debe de abarcar o cubrir lo que sería el indicador de la columna del valor buscado. ¿Sí? Es decir, Cubrir el así indicador de va. la columna. Vaya, si yo, por ejemplo, acá dejara esto y yo aquí lo que necesito es que me devuelva el valor o el departamento al que pertenece X código, yo no podría dejar esto así porque no se está cubriendo, la selección de la matriz no está cubriendo el departamento. Entonces el indicador de columna, si luego le pongo 3, me va a dar error porque no está cubierto, porque solo tengo una, dos columnas. Entonces, para el caso del nombre, solo del nombre, yo no tengo problema en dejarlo ahí, porque mi indicador de columna sería el 2, ¿verdad? Y el 2 sí ya está aquí. Para el departamento, yo tengo que por lo menos llevarlo acá, porque ahí sí ya abarca lo que es el departamento. Ahora, ¿lo puedo llevar hasta acá? No tengo ningún problema. No hay ningún problema. Puedo hacer que esté más o llenarlo más, ahí no hay, pero debe de cubrir. Justo la columna de la que yo necesito como indicador para decirle qué es el valor que me va a devolver. Y luego, ese me refiero al indicador de columna. Y por último, el rango que siempre va a ser o verdadero o falso. En la mayoría de casos es siempre valor falso o un cero. ¿Por qué? Porque esa es la coincidencia exacta lo que necesito. Vaya, para ejemplo. ¿Se acuerdan cuando vimos buscar, la función buscar solita, la función buscar qué sucedía o qué sucede cuando no se ordenan los datos? O me da un valor que es, porque sí puede ser que me da un valor que es, o me da un valor de error, de ND, o me da un valor que no coincide con el valor que o el dato que yo ando buscando. Entonces, algo similar pasaría con esto. Si no le ponemos el valor falso al final, porque lo que me va a hacer es una coincidencia exacta. Digamos, yo le pongo 2971, que es a Oscar, y quizás no me devuelva el departamento de finanzas, sino que me devuelva el departamento de producción o marketing o recursos humanos, ¿sí? Por eso es que tiene que ponérsele el cero para declararle que va a ser una coincidencia del tipo exacta. Ahora vamos a ver en el caso de esta. Que para que me logren comprender dónde es que se puede aplicar esto. Yo tengo un porcentaje acá que es el que puede ir desde acá, desde el 0 hasta el 100. Pongamos acá, por ejemplo, 60. Yo voy a poner el porcentaje 60 y en mi calificación me va a dar, según corresponda, me va a dar una de todas estas que están acá, ¿verdad? Entonces, empezamos. Yo le voy a poner igual buscar V. Como siempre, mi valor buscado, aquí tengo que hacer la referencia a dónde es que está, coma.
la matriz de la tabla, ahora voy a seleccionar todo esto, las tres columnas en este caso. Ese va a ser toda la matriz de la tabla que voy a utilizar. Coma. Mi indicador de columna, como aquí lo que quiero es que me dé la calificación de acuerdo al porcentaje que yo le estoy indicando, mi indicador de columna sería la 3. Tres. Coma. Y aquí es donde está lo que hemos estado utilizando. Falso o verdadero. Por defecto siempre viene verdadero. Y como por eso es que me aparece que este argumento es opcional. Si yo no lo coloco así, si lo dejo así, por defecto me lo va a poner como un valor verdadero. Si yo lo quiero colocar, entonces o bien le pongo verdadero o le pongo uno, cualquiera de las dos. O si quiero, no le pongo nada, porque es el que viene por defecto. No sé si se comprende eso. ¿Sí? Vaya, entonces mi rango yo acá no lo puedo poner, lo puedo dejar así y cierro la función. ¿Ve? Hemos estado utilizando el cero, aquí no utilizamos nada, porque por defecto ya tiene el verdadero. Y me da D menos, ¿ve? Que es el que corresponde acá, D menos. Cambiemos esto y pasemos la 80. 80 me va a dar el B menos. Cambiémosle y le ponemos 92, me va a dar A menos. Ahora, ¿qué pasa si yo le pongo, por ejemplo, 74? 74 me va a dar C, pero 74 no existe ahí dentro de esa, de eso. Pero tiene un valor aproximado porque está entre 73 y 75. Entonces, por eso es que como ahí encuentra un valor aproximado, me devuelve el valor este que sería la nota de calificación C. Lo mismo sería si yo pongo acá, por ejemplo, 20. 20 no se encuentra, pero está en el rango entre 20 y 59. Entonces quiere decir que la calificación va a ser F. Así es como se aplica el valor de coincidencia aproximada. ¿Sí se comprende también? Vaya, hagan ustedes Sí, ahí. profe. Tiene que darles ustedes ahí también. Vean si les funciona. Y ahí hagan las pruebas con diferentes calificaciones, en lo que yo les paso el archivo de ahora. Esta es la séptima sesión ya, ¿verdad? Sea, ya Sí, vamos, profe. ¿cuánto? Ya casi a la mitad. Vamos a ver. Ahorita les paso el otro. Vaya, para que de una sola vez lo descarguen, porfa. Ahí está. Va, mientras lo van cargando, ustedes me dicen si aún queda algún tipo de duda con esta función, buscar V. Vean que las hemos hecho de forma independiente, o sea, cada una la hemos trabajado solitas. Ya cuando se empiezan a anidar o trabajar con otras funciones, es mucho más, no más fácil, sino que sí, es más fácil buscar la información que usted quiera cuando ya las aplica con otras funciones. Vaya, veamos la otra. A ver, está aquí. ¿Qué sería la función buscar H? Esta que tenemos ahí. Dice, busca un valor entre una fila y devuelve el valor que ha sido encontrado o un error en caso de no haberlo encontrado, que ya estamos familiarizados con esos tipos de errores también. Ok, vámonos a ver acá. Entonces, la primera que tenemos es ese. Voy a acercar un poquito más el cuadro. Y ahí tenemos que aparece esta matriz donde hay ventas. Y miren la diferencia que hay entre buscar V y buscar H en este caso. Vamos a poner un vendedor acá. Igual. Así como hemos estado últimamente trabajando, apliquemos una validación y seleccionamos los nombres nada más, solo los nombres de los vendedores. Aquí igual, ustedes solo seleccionen, no necesitan ponerle el igual porque automáticamente se los pone. Y aquí ya hacen la selección de cualquiera de los vendedores que tenemos ahí. Vean, aquí dice valor buscado, porque este es el que nos va a servir de referencia para ir a buscar el dato que queremos obtener. Mes, aquí en el mes solo, ahorita solo como referencia, vamos a poner el mes. Pongámosle, por ejemplo, enero, solo como referencia, aunque no lo vamos a utilizar directamente en la forma. Entonces acá queremos encontrar cuántas son las ventas que ha hecho Paco en el mes de enero.
teniendo la celda aquí de Paco, que es la que nos va a servir como valor buscado. Entonces empezamos, que esto va a ser igual, buscar H, valor buscado aquí, Paco, que es lo que queremos buscar, coma. Ahora me dice matriz buscar en, o sea, ¿cuál va a ser la matriz de búsqueda? ¿Desde dónde sería mi selección acá? ¿Desde dónde comenzaría? Vamos a comenzar desde esta para acá. Y aquí vamos a tomar los encabezados. Miren la diferencia de lo que acabamos de estar trabajando. Con buscar V, ¿qué es lo que nos interesa? La primer columna de la izquierda. Buscar H, lo que nos interesa es la primer fila de la selección de la matriz. Quiere decir que lo que estaba allá en buscar V, el valor tenía que estar en la primera o debe de estar en la primera columna de la izquierda, en esta debe estar en la primera fila. Y es justo lo que va a ir a buscar acá. Para que después le digamos aquí cuál va a ser nuestro indicador de fila. En este caso, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la fila? Dos. Dos. Va a ser la fila 2, muy bien. Uno. La 2, porque el 1 es donde están los encabezados. Tiene que ser la 2. Y que también sea una coincidencia exacta. Eso es lo que buscamos. Entonces ahí vamos a ver. Ahí están los 242, que es lo que refiere acá a la venta de Paco. Cambiamos de Paco, cambiémonos a Luis. Ahí están los 125. Nos cambiamos a Alberto. Ahí están los 342. A Hugo. Ahí están los 190. Acá esto no nos va a servir porque esto solo les decía que nos sirve como referencia. Hoy queremos que sea febrero, entonces acá vamos a tener que editar la función, la fórmula y decirle que hoy sería qué fila va a ser la 3. Y ahí tenemos Hugo, ahí está febrero 234. Nuevamente buscamos acá Luis 321 que también corresponde a febrero. ¿Okay? Entonces acá, primero. La selección de la matriz hay que tomar en cuenta que la primera fila es ahora la que va a mandar. Esa, la primera fila va a mandar. Y que ya la columna, primer columna a la izquierda, ya eso ya no me interesa, sino que hoy va a ser la fila y porque lo que debo declarar es justo eso, fila donde va a encontrar el valor que quiero obtener. ¿Estamos acá? ¿Sí? Sí, Vaya. profe. Ok, vaya. Ahora puede ser decir, usted decir, vaya, buscar V y buscar H, vemos que es algo similar, pero ¿por qué no podemos ahorita aquí aplicar solo esto? Podemos hacer cambio y hacerlo de forma automática, no así el mes. Dentro de lo que hemos visto ya hasta este momento, de lo que hemos visto, y ustedes recuerden, necesito que me den ustedes una solución para poder hacer esto automático. Que yo ponga aquí el mes y que me tome también esto, que sí pueda hacer referencia a esta celda y me devuelve el valor que ando buscando según lo que yo ponga acá como mes. ¿Qué soluciones me ofrecen ustedes para hacer eso? Con buscar B. Buscar B. Bueno, habría que probarlo a ver si funciona con buscar B, pero acuérdense que tengo que buscar siempre H, porque esa es la que estamos aplicando ahorita. Ah. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa se les ocurre a ustedes que podríamos hacer? Vamos, vamos, aceitemos un poquito ahí los engranes. Eleven su ki. Solo sé, profe, que hay que anidar algo. Ay, va, ya es un comienzo, Alex. Ajá, Ese es un sí. comienzo. Ok. ¿Cuál? ¿Qué anidamos ahí? Esa es la pregunta, Es profe. ahí el detalle. ¿El de texto de nuevo? No. pero no porque el de texto no vamos a buscar un formato. Yo lo que quiero es justo acá, ver, vaya, yo cambio acá cualquiera de estos y sí me está cambiando con el nombre. Pero si yo le cambio mes, aquí no me va a hacer nada. Yo le pongo abril. No me hace nada. Y yo lo que quiero sí es que eso, cuando yo cambie el mes, que también me tome automáticamente el valor. Profe, es un sí. Muy bien, Alex. Ya Ay, ve. no, Ya espere. ve.
Me voy a desmayar, esperen. Y no se vale Tengo porque si mucha está energía. adivinando ahí. No, sí, eso está bien. Está adivinando, le tiró. Elevó, hizo la Genki-Dama ahí. Toda seria. Solo que vean que nos va a quedar un poco largo, ¿verdad? Pero de poder se puede. Más adelante vamos a ver otra forma que va a ser mucho más fácil. Pero ahorita apliquemos eso. Vamos a ver. Vamos a poner acá dónde vamos a hacer la anidación. La haríamos acá donde está el indicador de filas. Aquí es donde vamos a anidar. Entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? Decirle sí y empezamos con empezar a hacer las referencias. Si esto es qué, aquí le tendríamos que poner si esto es igual a enero. Uy, enero. Si, uy, espérenme que he cambiado el teclado. Si es enero, ¿ok? Esa sería mi condición, mira, ¿verdad? Mi valor verdadero, ¿cuál sería en este caso? Si se cumple eso, ¿qué sería? Mi valor verdadero. Vale, Alexandra ya me dio bastante. Ya agotó ahí las neuronas que tenía todavía ahí activas. Va, ¿hay alguien que me le ayude? ¿Cuál sería mi valor verdadero acá? Acuérdense que estamos en el argumento de la fila que vamos a declarar. ¿En qué fila se encuentra enero? Exacto, Ale. En la 2, que ese sería mi valor verdadero. Si es enero, sería la fila 2, coma. ¿Mi valor falso cuál sería? Tendríamos que hacer otra anidación y decirle sí. Nuevamente volvemos a hacer esto y le decimos si esto es igual acá, ¿a qué? Volvemos nuevamente acá. Si esto es ahora febrero. Ok. Coma. ¿Mi valor verdadero cuál va a ser? Ahora va a ser 3. Mi valor falso, ¿cuál va a ser? Otra anidación. Vean que estoy trabajando con la sí. Para, si ustedes ya tienen la sí conjunta, es más fácil la sí conjunto. Entonces venimos nuevamente a hacer referencia a esta celda. Si esta esa celda es igual, ¿a qué sería ahorita? A marzo. Marzo, vamos a ver cuántos meses son. Voy a dejarlo hasta abril para no hacerlo tanto. Marzo. Si eso se cumple, mi valor verdadero sería en este caso 4, porque sería la fila 4, coma, mi valor falso, si no se cumple, entonces anidamos la otra sí, que sería en este caso sí, nuevamente hacemos referencia a esta celda y comparamos si esto es igual a abril. Abril, entonces le ponemos abril, vamos a dejarlo hasta ahí. Y mi valor verdadero aquí sería 5. Si no, entonces ahí la dejamos, vamos a tomar la otra, vamos a pensar de que después de abril, para que no se haga cabal. Ya vimos si no es enero, febrero, marzo, abril, y vamos a pensar que el siguiente sería mayo. Entonces lo vamos a poner ahí por defecto que me tome 6. Aunque ahí tendríamos que hacer un arreglo diferente, ¿verdad? Porque si no, cualquier otro mes que no sea ninguno de esos me va a dar siempre 6. Y entonces empezamos a cerrar la función. ¿Cuánto abrimos? ¿Cuántas anidaciones? Tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces aquí va 1, 2, 3, 4, 5. Vemos, ay, ahí todavía hay otra que me cambió de color por eso. Quiero ver. Esta sería la de la primera que tenemos ahí. Ahí va la segunda, que sería el otro sí. Tercera, cuarta. Ahí está. Vamos a ver. Y ahí están los 236. Luis, ah, para abril, aquí 236. Hoy sí, miren, hagámosle acá la validación para que nos funcione. El origen, vamos a poner ahora los meses. Vamos a aceptar y veamos. Pregunta. ¿Qué manda? En el sí con punto conjunto, solo se puede, siempre se tendría que hacer referencia A la celda. a la celda, ¿verdad? Sí. A la celda Simple. directamente, pero la fórmula. Quedaría así, ¿ve? Vale, vamos a ver, aquí repito, lo voy a hacer. Sería igual sí punto conjunto. Entonces hace primero esta, ¿verdad? Si esto es que, si es igual a enero. Uy. Si esto es igual a enero, va. Solo tengo ahí prácticamente los dos argumentos que son los que voy a jugar siempre, ¿va? La condición, valor verdadero. Mi valor verdadero aquí, ¿qué sería? 2, ¿verdad? 2, coma, nuevamente acá, como aquí no hay un valor falso, entonces voy nuevamente con la condición. ¿Es esto igual a, ahora qué? A febrero. Aquí, ¿se cumple? Sí, entonces va a ser
3. Y así me voy con todos los demás. Aquí ya no hace anidación porque en una sola fórmula se va todo, porque es el punto sí, punto conjunto. Pero sí tiene que hacer referencia siempre a la celda porque tiene que hacer la comparación. No sé si No eso se era lo pudiera que me... hacer, no se pudiera hacer referencia en lugar de poner el igual. Por ejemplo, si I3 es igual al G3, 2, y de ahí ya volver a hacer la misma referencia. Usted me habla para no poner sí, vamos a ver si yo lo entiendo. En vez de que haga esto, decirle que sea esto. Correcto. Sí, lo puede hacer sin problema. El problema es que así como en este, creería, sí, podríamos dejar que ese cuadro va a ser fijo, que todas esas no van a ser variables, no van a ser variables, sino constantes. Si es así, no hay ningún problema. Usted puede hacer referencia a eso. Cuando se hablan de cuadros de datos, hay muchos que cuando utilizan la función contar punto sí, punto conjunto o sumar punto sí, cualquiera de esas, que usted, cualquiera que tenga condición. Yo, en mi caso, no les aconsejo que hagan referencia al cuadro de datos. A no ser que usted sepa que ese cuadro, todo lo que va a tener ahí van a ser constantes, entonces no tienen problema. ¿Por qué les digo eso? Bueno, aquí, como les digo, yo creería que podríamos dejar esto y no va a cambiar. No, es decir, no va a venir alguien que aquí va a poner diciembre. Septiembre. Ajá, exacto, eso. En un cuadro de datos, el problema es que si ponen nombres como referencia, ese nombre podría cambiar. Y venía alguien y digita un nombre porque quiere ingresar más datos y entonces ya se vuelven variables, ya no serían constantes. Entonces ahí sí le puede afectar la Una respuesta que le fórmula. va a dar. Pero si es así como esto, sí, no hay ningún problema. Puede hacer referencia a la celda. Siempre y cuando se mantenga y usted lo tenga así, no hay ningún problema. En eso de que usted se refiere como constante, estamos hablando de que enero no va a cambiar, o sea, va a seguir Exacto. siendo enero. O Exacto. sea, Así es. podría variar, por ejemplo, Cualquier algo que se me dato, ocurre el ahorita, valor. el lugar de U pudiera ser año. Sí, exacto, no hay ningún problema. Porque aquí, si usted no toca, vale, pero si usted toca esto, entonces aquí sí estamos hablando de que el encabezado, porque es la buscar H, el encabezado sí debo de tener cuidado, porque voy a saber que ya no sería por nombre, sino que por año, si fuera el caso ese. Claro, ¿Verdad? Son las únicas consideraciones que habría que tomar. Pero que puede hacer referencia a una celda, sí lo puede ser. Es y en más, este caso, perdón, diga. perdón, continúo. Es más, antes que me vaya, usted podría decir, sí, pero yo no sé si el cuadro que tengo ahí venga alguien y los cambie, o venga alguien y diga, ah, esto no sabe nada y lo cambió. Si fuera así el caso, entonces también lo que puede hacer es irse a otra parte de la hoja, crear su tablita y ahí aplicarlo. Y ahí poner los meses y usted sabe que nadie lo va allá escondido, allá bien abajo donde nadie va a llegar. Usted pone ahí su listita ahí de celdas con las referencias que va a hacer y le hace referencia a esas celdas. Okay. Me Dígame. parece. La pregunta era si en esa misma fórmula se puede referencia a esos 5 meses, digamos así. O sea, si y es igual desde la G2 hasta la G7, o tendría que ir siempre uno por uno. Sí, no puede poner el i, porque el i, acuérdense que eso es una función que me obliga a que se cumpla una condición para todos. Ah, no, no, Entonces. perdón, me refería a que no abrir otra función, sino que, por ejemplo, solo hacer referencias a las celdas. Ajá. Si la celda I14, creo que es, o I13, es igual y hago la referencia de todas las celdas que tienen los meses ahí. Ah, O no. sea, G3, 2 puntos, Ajá, G7. sí, más o menos. Así No, es. no, no, porque usted me está tomando todos, o sea, ya no habría una búsqueda de matricial porque usted me está diciendo o estaría indicando ahí que todas van a ser iguales. O sea, es como que le diera un contar punto sí, por decirle algo. En un contar punto sí, usted le dice, ok, selecciono todo este rango, pero solo cuéntenme todos los que tengan el mismo valor.
Ahí sí aplica, puede poner el rango completo, pero para esta no, porque usted tiene que ir evaluando cada una. Y en teoría, las funciones de búsqueda son para hacer justo una búsqueda, pero de manera matricial, en donde usted no va a especificar exactamente o de una saber cuánta, la cantidad de veces que aparece, porque ya ese sí sería otro. Es otra cosa la que estaría buscando y no un dato, y no un dato matricial como esto. O sea, ahí el buscar puntos sí o contar puntos sí, ¿verdad? Ahí sí, o sumar puntos sí, porque usted dice, ok, yo lo que quiero es saber, yo no quiero saber ahí, ¿cómo se llama? Un dato matricial que tengo acá, sino que yo lo que quiero saber es esto, por ejemplo, vaya, voy a cambiar acá y le voy a poner enero. Y le digo, entonces yo necesito acá que me sume nada más y le voy a dar una función condicional y decir, sumar sí. Rango, ¿cuál va a ser? Este quiero que lo busque. Aquí sí, miren, estoy dando un rango ahí donde está. ¿El criterio cuál va a ser? Ah, el criterio, hagamos la referencia a esto. ¿Qué va a ser? ¿Qué genero? ¿Cuál va a ser el rango de suma? Esto que está acá. Esto solo por decir algo. Y cerramos la función. Entonces ahí sí, porque yo le estoy diciendo, mire, de todo esto que está acá, usted búsqueme solamente el dato que yo necesito considerar. ¿Cuál? El que sea enero. ¿Para qué? Para que me sume nada más los valores que tiene enero. Pero ya está siendo específico ahí y para eso sí hace una selección de un rango completo de celdas, pero ya no es una búsqueda matricial la que tiene. Y ahí es lo contrario, y ya no le funciona el buscar V o buscar H, porque usted necesita un rango completo de datos para poder obtener el dato que quiere buscar, en este caso la suma. No sé si me explico más o menos, Félix, o lo enredé más. Sí. No, no, definitivamente. Gracias. Ok. Bueno, jóvenes, se nos fue ya la hora. Qué rápido. Y con ustedes sí no lo siento, de verdad que con ustedes sí no siento el tiempo. Bueno, ni modo, nos quedamos entonces aquí y mañana es jueves, ¿verdad? Sí, mañana nos vemos todavía. Sí, mañana sí Sí. todavía nos vemos. Ok, nos vemos mañana entonces, pasen feliz día, se me cuidan. Adiós. Bye, bye, Gracias. cuídense. Adiós.